Agradecemos la presencia de la señora Presidenta de la República, quien está acompañada del señor Ministro de Defensa y el señor Jefe de INDECI, después de haber hecho un sobrevuelo en las zonas afectadas por el incremento de caudal como consecuencia del ciclón Yaku, nos brinda un anuncio. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, buenas tardes. Como siempre, gracias a los señores de la prensa. Efectivamente, hemos hecho un sobrevuelo para ver las probables consecuencias de la caída de Huaycos a consecuencia del paso del ciclón Yaku. Hemos podido verificar que todavía hay que sensibilizar a la población para que deje de estar dejando sus residuos sólidos en la ribera del río, que eso causa el paso libre del agua. Pero también hemos podido ver que estamos limpiando toda la zona de Huaycoloro, estamos sacando, descolmatando, que es el término técnico, para que pueda, en el caso que las lluvias a consecuencia del ciclón Yaku llegase, puedan estas fluir con tranquilidad sin afectar las viviendas o las propiedades que estén a ambos lados del río Huaycoloro. Yo quiero además comunicarles, señores de la prensa, que hoy a las 6 de la tarde, en conjunto con algunos ministros más, estaremos dando recuento de todas las actividades respecto de la atención que estamos dando a la población peruana en la zona del norte, como consecuencia, reitero, del paso del ciclón Yaku, pero también para informar a la población peruana el inicio del año escolar. Yo les agradezco como siempre su presencia y más bien los invito a las 6 de la tarde allá en Palacio, en conjunto con otros ministros más, y el ministro y el secretario que me acompañan, para hacer un reencuentro general de cómo está yendo el apoyo en Tumbes, Piura, Cajamarca, Loreto, en fin, ahí en las regiones donde están bastante bien afectadas nuestros hermanos y hermanas, y el apoyo y la atención que estamos dando desde los tres niveles, gobierno nacional, regional, local, y también el apoyo de las Naciones Unidas, del sector privado. Creo que es en conjunto la información que debamos dar a la población peruana. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, señora Presidenta.